¿Señora Rosa Juncal? Sí. ¿Quién es? Una carta para usted. ¿Para mí? Debe estar equivocado. Nadie me escribe nunca. Pues el sobre está bien claro. ¿Es aquí o no? ¿Una carta? ¿Para mí? ¿Hay que pagar algo? Nada, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchacho. Y gracias. María, voy, tía Rosa, voy. Por fin llegó. Ábrela, pronto. Tiene que ser de él, de Daniel. ¿Quién iba a acordarse de mí si no? Abre. ¿Eh? Está escrita máquina. ¿Y eso qué importa? Eso no. ¿Por qué has bajado la cabeza? Porque no es de él, tía Rosa. Es de la caja de ahorros. Ah, ya. Era demasiado para ser verdad. ¿Se la leo? ¿Para qué? Ese hijo. 8 años ya. No le he escrito nunca. También el padre era así, loco por correr mundo. De joven me lo robaron las mujeres y los barcos. Pero un día volvió, viejo, sin un centavo. Y ya nadie volvió a robármelo nunca más. Solo la muerte. ¿Quién ha quitado la silla de aquí? Perdón. Nunca se puede quitar nada de su sitio, querida. Acabaría perdiéndome en mi propia casa. Es que a su lado llega uno a olvidarse de los ojos. Lo hace todo con tanta seguridad. Con las manos y los oídos, basta. Por la radio, hija. A Daniel le gustaba tanto la música. ¿Llegó a aprender algún instrumento? Solo la armónica, pero no le hacía falta. Cantaba como los pájaros. ¿Dónde estás, muchacho loco? No te pido que vuelvas. Ya sé que este pueblo es pequeño para ti. Pero una carta siquiera. Una carta, querido. Un momentito, por favor. Bien, sí. ¿Se decide o prefiere ver otra cosa? No hace falta. Voy a darle mi tarjeta para que me lo manden al hotel esta misma tarde. Disculpe, es una mala costumbre esta de silbar, pero no puedo remediarla. Buenas tardes, señora. Adiós, señor. ¿También tú quieres aprender? No me di cuenta, pensando. ¿Cómo sabe cuando es noche? Es otra clase de sombra, más fría. Y antes, cuando la carta, ¿cómo supo que yo había bajado la cabeza? Se nota la dirección de la voz en el aire. Ojalá no tengas que aprenderlo nunca. Buenas noches, señoras y señores. Una vez más, un atentado insólito conmueve nuestra ciudad. El hecho ocurrido en pleno centro y en pleno día, en la casa de antigüedades Farmer, donde un joven elegante de aspecto insospechable, secundado por 2 secuaces, dio muerte alevosamente al dueño de la misma y huyó llevándose consigo las joyas más valiosas. Y unos segundos antes el despiadado criminal sonreía tranquilamente, silbando entre dientes una conocida canción. Era el pájaro cantor, amigos oyentes, el asesino impasible que silba mientras trabaja. La música que entonaba era el tango 1, su melodía favorita. No lo olviden por si alguna vez vuelven a oírla. ¿Hasta cuándo vamos a soportar las fechorías de este audaz delincuente? ¿Cómo sigue eso? Me parece que este ya tiene lo suyo. Lo que nos faltaba. Si por lo menos se callara de una vez. ¿Falta mucho? ¿Tan mal está? Cuanto antes lleguemos mejor. Dicen que después, tan mala suerte. Silencio, querida. ¿Ocurre algo? Me gusta oír los trenes que van y vienen. En uno así se escapó Daniel. Y en uno así ha de volver. Pero los trenes pasan y pasan. Ninguno se detiene. ¿Espera a alguien? A nadie. Imaginaciones mías. Si algún día pudiéramos volver a poner 3 cubiertos. Ahora es un auto. Tampoco esos se detienen. Pasan más cerca, pero pasan. Ese no. Ha parado en la puerta. No. A veces piden agua para el motor. Danielito, cárgalo al hombro, imbécil. Esa voz, calla. Ábrate una vez, pronto. Daniel, abre. Cuidado, apaguen enseguida. Entra. Súbelo, por esa escalera. La última pieza. El granero está todavía en el patio. Acompáñeme, hay que guardar el coche. Hijo. Un momento, vieja. Ahora vuelvo. Estaba segura. Por fin. ¿Qué tal, vieja? Vieja. Es todo lo que tienes que decirme. Ya habrá tiempo de hablar. Ahora hay mucho que hacer y estoy cansado. Maldita noche. ¿Quién es esta? Tu prima María. ¿No la recuerdas? Ella, en cambio, no te ha olvidado ni un día. ¿María? Se ha hecho mujer de golpe, la mocosa. Tía Rosa, ¿qué te pasa? Tengo sangre en el delantal. Es del asiento del coche. Hemos tenido un accidente y hay un compañero herido. En el pueblo hay un buen médico. ¿Podemos llamarlo? No hace falta nadie. Nosotros nos encargamos. De pronto. Yo la subiré. Tú acá, Bertarda. La subiré yo. ¡Rápido! Pensando tan fija. Vamos, habla. Nada, hijo. He vivido 8 años imaginando este momento. Y era tan distinto. La vida es así. Lo demás son novelas. Quizá. ¿Vienes por mucho tiempo? Solo esta noche. Déjame verte. ¿Verme? Con las manos, como antes. No pareces el mismo. Esta arruga profunda entre los ojos. Este gesto duro. ¿Y esto? Nada. Una pelea. Ni se nota. Ese dichoso mundo que tanto soñabas. Has sufrido, ¿verdad? He vivido. Sin acordarte de tu casa. Basta, madre. Lo que pasó, pasó. Ahora hay cosas más serias que hacer. El agua. Dame. Y de lo que pase aquí esta noche, vale más que se olviden las dos. ¿Comprendido? Lo que tú mandes, hijo. debido ser un accidente grave. El coche está agujereado y con los vidrios rotos. ¿Un accidente? Claro. ¿Qué otra cosa podría ser? Tengo miedo, tía Rosa. ¿Por qué? No sé, pero tengo miedo. Un miedo terrible a no sé qué. Vamos, tonta, tonta. Lo que yo me imaginaba. Infección. A ver si la quemadura sirve de algo. ¿Y si no? Así no lo podemos llevar. Y dejarlo aquí tampoco. No vas a tener que pensarlo mucho. Me parece que esto se arregla solo. Déjalo ahora. También nosotros somos de carne. Mi socio, mi madre y mi prima María. Mucho gusto. Encantado, jovencita. Felicitaciones. Con una muchacha así en casa yo no estaría fuera tanto tiempo. Mi amigo tiene hambre. Pon otro plato, María. Nosotras hemos cenado ya. Entonces sobra un cubierto. Sí, José. Sobra un cubierto. Parece nerviosa la chica. Habrá visto algo. Las mujeres lo ven todo siempre. Hasta sin ojos. Por lo que más quieras, no silbes así. Lo hago sin pensar cuando estoy nervioso. ¿No te gusta la música? Esta noche no. ¿Por qué te sientas tan lejos? Es mi sitio de siempre. Di algo por lo menos. Hay un invitado en casa. ¿Estás enojada, vieja? No me gusta que me llames vieja en ese tono. Antes me llamabas de otra manera. Está bien. A tu salud, mamá Rosa. ¿Así? Así. Gracias. Sube. ¿Qué daño te ha hecho? ¿Quién? El gato. Es mi único amigo. Disculpa. ¡Daniel! Ustedes dos entren al dormitorio y se quedan ahí hasta que yo la llame. Ahora baja el otro. Cuando subió no crujían tanto los escalones. No es uno el que baja, María. Son dos. Calle, por favor. Ya es tarde para callar. Ahora hay que enfrentar las cosas como son. Mira, mi contesta. ¿Cómo se llama esa música? ¿Qué música? Así no, de frente. Esa música que estaba silbando Daniel. No lo sé. Sí lo sabes, contesta. Le juro que no lo sé. Bien, entonces te lo diré yo. Es la del criminal. ¿No es así, tía Rosa? Sin lágrimas, María. Esta noche también nosotras vamos a tener mucho que hacer. Hemos hecho por él más de lo que él hubiera hecho por nosotros. Ha sido la gran solución. Y uno menos a la hora del reparto. ¡Qué bárbaro! Se me han hecho ampollas. A ver si te confunden con un honrado trabajador. Acuéstate ahora mismo, cierra la puerta con llave y no tengas miedo. Hola, jovencita. Se iba sin despedirse. Si necesita algo, no tiene más que llamar. ¿Qué esperas? Nada. ¿Hay algo malo en mirar? ¿Tienes por aquí algo de beber? Quizá en el armario. Si tienes sueño, por nosotros no te quedes, ¿eh? Disculpa, ya me iba. No lo tomes a mal, pero tenemos que hablar de negocios. ¿Qué negocios? ¿Sigues pensando en el otro golpe? Más bajo. Los ciegos oyen a través de las paredes. Déjate de locuras. Yo lo único que quiero es verme cuanto antes en el barco. ¿Y por qué no matar dos pájaros de un tiro? En esa caja de ahorros, todos los tontos del pueblo guardan su dinero. Conozco el sitio desde niño. Puedo hacerte el plano a ojos cerrados. Pero después de lo de hoy, precisamente, la policía cree que después de un golpe así... siempre nos tomamos vacaciones. Ay. ¿Hecho? Hecho. Entonces a dormir, que hay que madrugar. ¿Dónde duermo yo? Arriba. Vamos. ¿Estás loco? En el cuarto del fiambre. Esto no es un hotel para elegir. Al tanto. Sin gritos. De amigo a amigo lo que quieras. Pero así no. Vamos. ¡Fuera! ¿Y si ella quiere? Estoy yo aquí. Tampoco hay que ponerse así. Total, por una mujer... Vamos, te digo. ¿Quién manda aquí? Está bien. Si la chica es cosa tuya, con haberlo dicho en paz. noches, jefe. No te asustes. Soy yo, María. Abre. Vístete sin encender y escúchame bien. Mañana tienen planeado asaltar la caja de ahorro del pueblo. Toda esa pobre gente guarda allí lo único que tiene. Nosotras tenemos que impedir eso. ¿Nosotras? Tú sabes manejar. En 10 minutos puedes llegar al puesto de nafta de la carretera. Avisa que vengan hombres armados y vuelve con ellos. Pronto. Pero Daniel es su hijo. Ya no. El camino que yo le enseñé no era ese. Piense que pueden matarlo. Eso no es lo peor. El padre está muerto y sigue siendo mío. Ve ahora a la cocina y saca los tapones del conmutador de la luz. Escóndelos y vuelve. Estaré en la puerta de calle. Tía Rosa. Ahora ya estamos iguales. Todos ciegos. Corre, hija, y ten cuidado. Trata de hacer el menor ruido posible hasta que estés lejos. maldita vieja. ¡No! ¡Es una enredadora! ¡Es mi madre! Mi hijo está luchando por mí. Por mí. No lo he perdido del todo. ¿Quién? Hijo. Que Dios te acompañe, hijo. Tía Rosa, demasiado tarde. Aquí no hay más que uno. Está muerto. ¿Y el otro? ¿Qué camino tomó? Ella no puede decirlo. Es su madre. Sí, puedo decirlo. Mi hijo se ha jugado la vida por mí y ahora ha tomado el buen camino. El buen camino, el único.